Buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora. Les había dicho que unas 12 personas resultaron muertas durante la primera fase de los operativos de Navidad realizados por el Centro de Operaciones de Emergencias. Entonces, creo que tengo la publicación aquí. Deme a mi cuenta de Twitter, deme un segundito. Antes de irme, Saya, digo Wilmer con Daya. 12 muertos, 125 heridos por accidente en primera fase de un pacto por la vida. Un pacto por la vida es lo que trae muerto. Digo, no es el pacto, es obviamente la imprudencia del ser humano, ¿no? Porque ojalá las autoridades que no muriera nadie. Retuvieron 560 motocicletas, 156 vehículos fiscalizados, 214 intoxicados por alcohol, 214, y de esos 19 menores intoxicados por alcohol, 143 intoxicados por alimentos, 1.317 asistencias viales, 129 vehículos pesados retenidos. Vamos con Dayacena, que nos tiene los detalles. 9 muertos dentro del perímetro de la primera fase del operativo Navidad Seguro, un pacto por la vida 2019-2020, y 3 fuera de este perímetro fue el saldo de los días festivos del 24 y 25 de diciembre. 95 accidentes de tránsito dentro del operativo, de estos 53 en calles y avenidas, 42 ocurrieron en autopistas y carreteras. De los 95 accidentes registrados, 74 involucraron motocicletas, 14 involucraron automóviles y un vehículo pesado. Y es que en comparación para esta fecha con el año 2018, hubo una ligera disminución en intoxicaciones alcohólicas y cantidad de accidentes de tránsito. Se han atendido 214 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 19 resultaron ser menores de edades comprendidas entre los 11 y 17 años. También se han atendido 143 personas por intoxicación alimentaria. De tal forma, 156 vehículos fueron fiscalizados y retenidas, 560 motocicletas. Todos los oficiales superiores de la DGC fueron distribuidos a nivel nacional. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, aún se lucha con los transportes de carga. Y que todos estos han sido llamados porque recuerden que la ley anterior lo permitía. La 6317 lo prohíbe y estas personas tienen que hacer un cambio de vehículo o adaptación del vehículo que tienen. La segunda fase de este operativo iniciará el próximo lunes 30 de diciembre 2019 y culminará el 1 de enero 2020. Desde Santo Domingo, Daya Sena, CDN. Bueno, y usted, amigo, ya vio el reporte, ¿verdad? ¿Cómo valora? Esta es la segunda trivia. ¿Cómo? Todavía tenemos más información. Miren, los voluntarios de la Defensa Civil, claro, y sobre esto se basa la segunda trivia. Los voluntarios de la Defensa Civil, héroes silenciosos, así se catalogan. Héroes silenciosos que durante las festividades navideñas, tiempos de emergencias, y a cualquier hora del día que ocurra algún evento, están ahí prestos para quien pueda necesitarles, acudiendo de inmediato al llamado. Vamos a escuchar a Neudy Martí y la conversación que sostuvo con algunos de ellos, donde él nos cuenta qué los mueve a ellos a realizar esta labor durante el feriado de Navidad, porque son voluntarios. Quizá un incentivo, recibirán algún incentivo, pero un pago formal no. Me imagino que recibirán un incentivo, obviamente, porque si no se mueren de hambre. Y una que otra asistencia de parte del Estado. Y en otro tiempo, no sé ahora, que a veces General Méndez no le gusta mucho hablar de eso, esa gente no tenía ni para un picapollo hace unos años. Parece que ha mejorado, que no he visto más quejas al respecto. Escuchemos. Me satisface el simplemente recibir una gracia de la persona que nos ha ayudado. Mientras la mayoría de los dominicanos se divierten y comparten en familia durante este 25 de diciembre, hombres y mujeres de Valía dedican su feriado a contribuir para que todos podamos tener un feriado sin contratiempos. Es el caso de Yankeil Ibrea,
el supervisor de operaciones de la Defensa Civil en Santo Domingo Este, un abogado de 24 años de edad que trabaja en el sector público, pero que en los feriados de Navidad y Semana Santa se entrega en cuerpo y alma al voluntariado de la Defensa Civil. Ingreso a la Defensa Civil es con el motivo de ayudar, a pesar de que son momentos donde uno deja muchas veces su familia, que están disfrutando, y amigos, y uno decide dar lo mejor que uno tiene para ayudar a otros en momentos de necesidades. Asimismo, las doctoras Rosanna Lebrón y Angeris Parra, quienes llevan ya varios años prestando servicios a la Defensa Civil de manera gratuita en todos los operativos que durante el año realiza. Hemos tomado la decisión, todos mis compañeros, de estar aquí, ya que tenemos la vocación de servir, porque que dice que no nace para, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Muchísimos problemas que uno puede resolverle al ser humano, que no lo encuentran en todas las partes, que solo nosotras como Defensa Civil podemos resolverse. En el ejercicio de sus labores de prevención y rescate, todos ellos tienen una historia que contar, una experiencia de vida que los mueve y les mantiene en este equipo de héroes. Participé en algo que me marcó mucho, y fue que un motorista prestando servicio en la autopista de las Américas, un poco más adelante, se estrelló con un palo de luz. Entonces, la persona tuvo una rotura craneal. Entonces, estuvimos ahí, le dimos asistencia y todo eso. Y al final, esa persona, cuando iba en la ambulancia, me agarró por la mano y me dijo gracias. Durante las festividades navideñas y de Año Nuevo, la Defensa Civil anunció que cuenta con 9.123 voluntarios y 394 empleados para integrarse al operativo Navidad Segura 2019-2020, un pacto por la vida. Aneudis Martich, CDN. ¿Cómo valora el trabajo de los miembros de los equipos de protección civil usted? ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo ha visto el trabajo de ellos en estas festividades navideñas, pese, ¿verdad?, al empeño que han puesto? Sin embargo, pudimos ver ahí la cantidad de afectados, muertos, intoxicados y todo lo demás. Buenas. Sí, buenas tardes, Darío Montaño, desde el ensanche allá. Adelante, Darío. Bueno, realmente hay que valorarlo desde el punto de vista optimista. Realmente es una labor de voluntario que merece mucho reconocimiento, no solamente del pueblo, sino especialmente a nivel estatal. Porque el esfuerzo que hacen, sinceramente, estos son habituales ya año por año, lo hacen en Semana Santa también, ¿verdad? Así es. Y dejan su familia y dejan todo de lado, lo soslayan todo para ofrecer un servicio de amor precisamente a la República. Darío. Y merece también un incentivo. Sí, Darío, ¿quiénes despliegan mayor esfuerzo en pro de la seguridad y del bienestar de la gente en estas ocasiones? ¿La gente de la Defensa Civil o los agentes policiales? ¿Cuáles tú valoras más? Realmente la valoración a nivel policial de las instituciones de seguridad del Estado rinde un buen papel, claro. Lo que pasa es que las garantías se pierden. Ahí vieron ahora mismo que hay 125 accidentes de tránsito, ¿no?, en esta primera etapa. ¿Tú sabes quién tiene su cuota de responsabilidad precisamente? El Estado. Ninguna de las calles ni de la autopista del país están alineadas, Félix. No están alineadas ninguna, no hay una sola. Y llena de hoyancos, ¿no? Yo veo hoyancos, grandes hoyos. Sí. Entonces, muchas veces esos accidentes se soslayan, tomando en cuenta precisamente la responsabilidad del, sí, Estado. ¿Cómo no? Muchas gracias, estaremos en sintonía. Muchas gracias. La gente de Jamey, Distrito Municipal, a toda ama, ¿qué pasa que no he llamado? Que desde ayer me están diciendo que tienen una denuncia. Que llamen. Buenas tardes. Dios mío, lo dice con relación a lo de Leonel Fernández, parece lo traicionó el subconsciente, porque él fue 3 veces presidente, lo que aduce que ganó también con fraude.
Entonces se deduce que él obtuvo tres veces la presidencia con fraude, dice el cronista Diomelo. Buenas, buenas, buenas. Seguimos recibiendo sus llamadas. Wendy Vázquez de San Pedro de Macorís dice que está de acuerdo con Leonel. Buenas. Vamos, tenemos... Fíjate, Félix. ¿Quién nos habla y de dónde? Tito Polán, Colina del Oeste. Adelante. Fíjate, hay alguien que siempre busca la manera de esconder lo que ha hecho. Primero, Leonel Fernández usaba una temática que la usó en el 2012, que fue demostrar 2 millones de firmas que nunca aparecieron, que de casualidad Hipólito Mejía no le ganó las elecciones con todo y el PLD unificado. Sí. No aparecieron los 2 millones. En esta etapa vuelve y muestra los 2 millones de firmas y tampoco aparecen. Y tercero, dejó un déficit fiscal tan fuerte que toda esa infraestructura que nosotros hoy estamos exhibiendo fue bajo un costo que él dejó una deuda inmensa en el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a hablar mentira, si hay uno que ha vivido la mentira es Leonel Fernández, y lamentablemente el pueblo tiene que cobrarle a Leonel hoy lo que él debe, aunque modernizó el país y lo embelleció por todas partes, pero estamos pagando el precio de ese embellecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Al final, en cuanto a la cuestión de la defensa civil, es un trabajo que no tiene precio, es un trabajador comunitario, y primero hay que nacer con eso y tener el alma llena de compasión y de amor. El que no tiene eso, al final no se presta a ese tipo de servicio que no tiene precio. Pues muchas gracias, Félix. Bien, gracias a usted. Seguimos. Ay, Dios mío, tenemos aquí. Buenas. ¿Quién nos habla? Buenas. ¿Quién nos habla? Sí, hablo desde acá, Alcarrizos. ¿Quién del Alcarrizo? Por Dios. Sí. ¿Quién de allá? Patricia Casado. Adelante. No, con relación al tema del ex compañero Leonel Fernández, está en su tercer lugar. Y el PLD, como es duro de matar, ganará las elecciones y en primera vuelta. Pero esa encuesta fue un fraude, dice la de Sigma 2. No, hombre, que va. Cuando le favorecía no era fraude. Ahora sí es fraude. Mira, pero hablando de eso, ¿cuál es? Que así será que siempre favorece a Leonel. Porque están como distribuidas. De que hay una que de Leonel, hay una que del gobierno, hay otra que de Luis. ¿Cuál es la de Luis? ¿Cuál es la de Leonel? ¿Cuál es la de Gonzalo? Que cada uno tiene una, y cuando tiran su encuesta, que siempre... Y no aparecerá una totalmente independiente, diga, desde el enfoque, desde la óptica ciudadana, una eminentemente neutral, objetiva. Francisco Lamour dice, dígale a ese señor. ¿Aló? Que... Hola, buenas. Aló, buenas. Le escuchamos, ¿quién nos habla y de dónde? Hablo de aquí, de Santiago. ¿Quién allá? Señores, den el nombre primero y después la comunidad. Den el nombre primero y después la comunidad. Dios mío. Yo les he llamado a todos los pueblos dominicanos que voten masivamente por el doctor Leonel Fernández. No. Eso, aquí no estamos preguntando que si va a votar o no. Eso no es. No estamos hablando de propaganda. Usted está muy lejos de la pregunta que estamos formulando, y muy lejos, sí, de la tesitura de la audiencia. O sea, la audiencia está respondiendo en una línea y usted sale con otra cosa, mi querido. Así no, respeta a la audiencia. Di que llamando a votar por fulano, esa no es la pregunta ni es el tema que nos ocupa hoy, mi querido. Respete. Debe estar haciendo proselitismo. Cuando tengamos una encuesta, Leonel, Gonzalo y cosas ahí, usted se dice, vote. La carretera de Jamén. Sí, adelante lo de Jamey. Adelante, de la Jamey, Distrito Municipal, a todas damas que tienen una denuncia. Adelante, dígamela. Con fuerza. Sí, buenas. Hable duro, dígala. José Pérez. Es con relación a la carretera de Jamey. Pero habla, querido, habla de la carretera, habla. Que fue prometida en una visita sorpresa por el presidente Danilo Medina el día 2 de abril de 2017. Y todavía estamos esperando respuesta sobre esa carretera que fue prometida. Ahí está, Silvania, que le tome el número de... yo lo tengo, de Feli Alcántara. Sí, yo lo tengo, yo te lo doy ahorita. Entonces... ¿Cuándo fue que le prometió esa carretera, el presidente?
¿Eh? Se fue Jamey. Bueno, esa gente dice aquí, dice Jamey grita por la construcción de su carretera. Si no hay carretera, no hay voto, dicen ellos. ¿Eh? Ahí están. Vamos a la gente de la calle. Bien. Va más o menos. Porque como quiera sigue la misma delincuencia. Yo lo veo bien, están trabajando bien. Lo poco que he visto bien. Va bien. Pues creo que están mejorando algo. Yo lo valoro bien, está bien últimamente. Gracias, señor, efectivamente muy bien. Positivamente bien. Es un agrado la labor que ellos están ejerciendo. Bien, ahí está la valoración de la gente a los equipos de protección civil. Bueno, Javier, me tengo que ir a publicidad. Cuando regresemos, entonces tú llamas. Vamos a publicidad. Bien, César Ravelo nos envía algo. César Ravelo, no sé si vive en San Pedro de Macorís, en Ramón Santana o qué, pero hay una denuncia. Me la mandan esta noche, a las 11 me escriben, o nos llaman, mejor dicho, para que expongan ante el país esta noche a las 11 esta denuncia de unos cueros de vaca que dejan en no sé dónde ahí, en un lugar en Ramón Santana, y eso es el bajo y los gusanos y todas esas cosas. Así que a las 11 me van a llamar. ¿Ok? Javier, vamos a ver qué nos tiene el señor Javier. ¿Desde qué lugar nos habla Javier de la zona oriental? ¿Qué sector? De aquí de Cancino Segundo. Desde Cancino Segundo, va a hablar de Leonel en la encuesta. Buenas tardes al país, buenas tardes a ti, felicidades. Igualmente para ti, Javier. Al país entero, felicidades. Cómo no, muchas gracias. Adelante. Oye, esa gente que opinaron. Sí. Con respecto a Leonel, que lo están defendiendo. Leonel, lo que pasa es que está buscando el propósito de que las elecciones no se den. Formar un volcán, una vaina, para que las elecciones no se den. Porque es que está herido. En salir del PLD lo ha traumatizado. Sí. Oye, ¿qué problema? A Gonzalo no le gana a nadie. Pero no Gonzalo... Pero Gonzalo no aparece. ¿Qué está en primer lugar? ¿El Luis, según las encuestas? Sí, pero no creen mucho en las encuestas, que eso es algo falsante. Porque las encuestas le dan ganador a quien las paga. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que dice Leonel. Sí. Que incorporará en cada mesa electoral a ex miembros del ejército y de la policía para vigilar los votos. ¿Por qué? ¿Qué mueve a Leonel a eso, en tu opinión? Oye, porque lo que pasa es que él, como nunca ha perdido, él no sabe, él tiene que prepararse la mente para perder también. Y como él nunca ha perdido, él cree que él siempre tiene que ganar, porque el único líder es él, y es un egoísta. Bueno, gracias. Hay que darle paso a otro, nada más no él. Gracias por tu llamada. Danilo Díaz le respondió, dice, vamos a un proceso civilizado, no es a una guerra, vamos a un proceso como el que se hizo recientemente en las primarias, fue un proceso civilizado, los ciudadanos fueron, votaron, a ningún ciudadano le pasó nada en torno a la mesa. Eso fue Danilo Díaz, que es delegado electoral. Félix, llámame a las 11 porque ya alguien llamó y habló de lo... Del tema de la carretera. Déjame ir, ¿verdad, Félix? Sí. Bien, entonces me vas a llamar a las 11 porque como ya alguien llamó, hizo el llamado y yo le hice la recomendación también. Okay, para que entonces a las 11 ustedes reiteren este pedido. Tú mismo puedes llamar a las 11, ¿de acuerdo? En vivo, ¿eh? Sí, sí, buenas tardes. Bien. Bueno, ahí era Félix Alcántara desde San Cristóbal, que tiene un grupo de jóvenes reclamando por la construcción de la carretera allá en Atodamas. Muy interesante. Así la gente tiene que empoderarse. Wendy Guzmán nos habla de Juan María Sánchez, teniente coronel retirado de los bomberos, que falleció
era dominicano de Santiago, duró muchos años viviendo en Puerto Rico y decidió venir a vivir para su país. Estaba haciendo su casa ya casi terminada en la urbanización El Bambú, Bambú 1, carretera Sabana Perdida, La Victoria, y murió. Entonces ya hace un llamado para que los familiares de ese señor, porque parece que dejó muchas propiedades y todas esas cosas, dijo, los familiares aparezcan y se hagan cargo de esas cosas, no vaya a ser verdad que esto no tenga un buen resguardo, un buen destino, esas cosas. Así que pueden llamar a Wendy Guzmán. A las 11 vuelvo con ustedes porque mucha gente quedó sin hablar. Sandra de los Alcarrizos, Sandra Villamella, Olga Lidia de San Pedro, Isidra Gil. Bueno, en fin, un grupo de gente. Ahora yo voy a buscar los juguetes de los niños, que ya me están llamando, que me tienen una fundita de unos juguetes para los niños. Recuerden que tengo para enero, el Día de los Reyes, necesito bicicletas, tablets, muñecas, casa de muñecas para las niñas. Todo lo que me pueda traer eso aquí al canal se lo voy a agradecer. Wilmer, llévame para las 11.